Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? How is it going? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Excellent. So we are in our last day, right? So congratulations because we are about to finish this goal. Remember that this is the first goal for you to continue studying English as a second language, okay? So, what I would like to ask you is, first, if you have questions about any topic of the first module that you would like to, that we can review, and then we are going to work with the final exam. Me gustaría tener un espacio con ustedes para saber de todos los temas que se vieron, ¿verdad?, en este módulo. ¿Cuál sería uno de los que ustedes quisieran tener un breve review o repaso, verdad? No solo por el tema de responder el examen, sino también para aclarar alguna duda que les haya quedado, por ejemplo. Vamos a ver, let's see. Okay. Welcome, Gisela, Norberto, Nelson, Sandra, Jacob, Elizabeth, Henry, Xiomara, and... Okay, good. That's great. Okay. Por ahí oigo a alguien. ¿Me escuchan adecuadamente ustedes a mí? Porque escuchar sí. A alguien, como que se estaban tratando de conectar, pero se oía un poquito lejos. Okay, bueno. Welcome again, bienvenidos de nuevo, ¿verdad? Esta es nuestra última jornada para lo que sería el módulo número uno. Les decía a los compañeros que antes de revisar lo que sería el examen y el último tema de la plataforma, me gustaría preguntar si hay algún tema en específico, perdón, que a ustedes les hubiese gustado que revisáramos a detalle, ¿verdad? Porque a veces siempre hay temas que tal vez queda cierta duda, ¿verdad? Y la idea es que ustedes tengan como las mejores bases posibles para emprender lo que sería el topic, the module number two, el módulo número dos, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si hay alguno, no necesariamente de los que solo vieron conmigo, ¿verdad? Porque yo sé que conmigo tuvieron, digamos, la mitad del módulo, sino si anteriormente hubiese habido algún tema que ustedes quisieran, mire, teacher, este tema me gustaría que me aclare esto o que podamos revisar nuevamente, ¿verdad? Voy a llevarlos en la plataforma para que hagamos un recorrido, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta ahora. Let me share. Ok, for today, para ahora vamos a ver el 15, 14. Si quieren vemos esto y luego regresamos, ¿verdad? Y luego vamos al final okay. Exam. Ok, para ir un poquito en ese orden. Okay, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Eso se llama reading for details, leyendo para encontrar detalles, ¿verdad? Anoche ustedes lo hicieron, ¿verdad? Tuvimos a reading for details practice, tuvimos una pequeña práctica de leer para obtener detalles, ¿verdad? En el caso lo hicimos con verbs with ing, verbos con ing. So, to practice this, you have the 5.15, tenemos el 5.15. There is a conversation, right? The conversation says reading friends across a continent, okay? Amigos a lo largo, ¿verdad? De un continente. En ese caso, across sería a lo largo del continente. Okay, so here you have the discussion form. You can read and also write for practice. And then you have the knowledge check. To do this knowledge check, you have to listen and you have to expand the view, right? Tenemos que expandir. So let me just read it. Megan o Meg M says, hi there. Este hi there es como una expresión bien... familiar, como cuando en español decimos olis, llegamos olis, es como que hay mucha confianza, ¿verdad? Y llegamos diciendo olis a los amigos y a las amigas. Entonces eso es el similar a hi there. Entonces le dice, hi Meg, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework.
what are you working on? Ese what are you working on es como en qué estás trabajando, ¿verdad? Working on. I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? Perdón, no sé si lo están viendo. Creo que no. Yo sí. Sí, sí se mira. Sí. A ver, ok, ¿lo logran ver? ¿Sí? Sí. Ok. So, can you chat? Este can you chat, vemos que también es una expresión bien familiar, porque cuando estamos hablando en un plano más formal, para yo pedirle a alguien, mire, ¿podría hablar con usted un momentito? Normalmente yo digo, could I chat with you for a moment? Or could I speak to you? Es como más polite, ¿verdad? Could, podría. Pero en este caso, como son amigas, ella utiliza un término familiar que es ¿quién? Puede, ¿verdad? Podemos tal cosa. Ok, puedes hablar, puedes chatear, puedes conversar. Y Casillo dice, for a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. And they say goodbye. So my first question is, do you have new words there? ¿Hay palabras nuevas ahí en ese contexto que ustedes me digan, teacher? No sé qué significa esa palabra. Can you tell me? Can you explain? Can you share? En mi caso, donde dice he's moving the lawn. Está podando, a ver, moving the land. Sí, está como cortando la grama, ¿verdad? Ok. Está afuera cortando la grama. Y mi mamá está fuera de compra, ¿verdad? Out shopping. Sí, out shopping. Ok. Any other question about the vocabulary? Ok, now that you have the details, ahora que tenemos los detalles, let's go back. Vamos a regresar to the questions. Let's go back to the questions. So let me share. Vamos a ver, pero ¿por qué no me? Just wait a minute for me. Vamos a ver. Ok, can you watch the questions? ¿Pueden ver las preguntas? ¿Sí? Yes. Yes, ok, perfect. So, who's writing an essay? ¿Quién está escribiendo el ensayo? According to the reading. Katy. Katy. Katy O'Brien, ¿verdad? So, when you go and check, it says Katy O'Brien, Meg Martin, John O'Brien, el apellido de ellos es O'Brien, Kathy's mother, Kathy's father, and Carmen. Vea que ahí estamos utilizando el possessive, ¿verdad? El possessive fue algo que... tuvimos que haber visto en este módulo. So, the answer is Kathy O'Brien. Okay, that's the answer. So, let me just move this. Vamos a mover un poquito esto. Okay. And the next question says, who's having coffee? Vea que usted puede decir, teacher, y no es drinking coffee. ¿Cómo no? El acto de beberlo es drinking, ¿verdad? Y aquí hay una clara diferencia entre taking y drinking. Drinking is always that you are having a liquid and swallowing, like this. I'm drinking water now. Drinking. Está tomando. Tomando. Drinking water, drinking coffee, drinking tea, drinking soda, whatever, wine, whatever you... liquor, whatever, you're drinking, ¿verdad? So drinking. Pero cuando usted dice taking, I say, I'm taking my cell phone to review the chat of my students. Estoy tomando mi teléfono, estoy agarrando mi teléfono para revisar el chat de mis estudiantes. Entonces, hay una clara diferencia entre drinking y taking. Entonces, aclaro esto para que no vayamos a confundirlo, ¿verdad? Perdón. Pero, adelante. No le escuché muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre drinking y taking? Ok, drinking, always liquids. Siempre okay. Líquidos y para tomar.
Y taking, okay. Y taking es cuando yo tomo algo, lo agarro, ¿verdad? O agarro algo. Ajá. Exacto. Entonces, vaya, aquí me voy a detener porque estos son un poco tricky y ya me voy a ir al que realmente quiero explicar, que es having también. Por ejemplo, cuando, let's imagine, ay, no tengo aquí, pero let's imagine that I have a pill. Imaginémonos que tengo una píldora aquí en la mano, ¿verdad? Una pastilla, a pill. Then I swallow, me trago la pastilla, ¿verdad? And I drink water, y tomo agua. Pero el acto de yo agarrar la pastilla, digamos, del bote, del table, del bottle of caps, del bote de pastillas, eso es take, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando usted va al doctor, le dice, take 2 aspirins daily for your heart health. Tome 2 aspirinas diarias para su salud del corazón. Entonces no le dice drink, aunque el acto final, ¿verdad? Para que entre a mi cuerpo es swallow, tragar, swallow the aspirin and drink water y tomar agua. Pero en la receta usted va a ver que dice take 2 aspirins, take 2 acetaminophen daily, right? Entonces para que tengamos claro el take, el drink, lo mismo ocurre con have y con eat. Let's imagine, imaginemos que estoy comiendo, ¿verdad? That's eating. Imaginémonos que estoy comiendo pollo. I'm eating chicken. Estoy comiendo pollo, ¿verdad? Pero el hecho de I'm sitting here, supongamos que yo estoy sentada aquí, en lugar de estar con ustedes, I'm having a dish, tengo un plato. Entonces yo digo, y ustedes me llaman y me dicen, teacher, how are you? What are you doing? ¿Qué está haciendo, teacher? Yo les digo, I'm having my breakfast, I'm having my lunch, I'm having my dinner. Entonces eso de I'm having es estoy almorzando, estoy desayunando, estoy cenando, el tiempo de comida que sea. Pero luego usted me puede preguntar, teacher, what are you eating for dinner? ¿Qué estás comiendo para la cena, teacher? I'm eating chicken. Entonces ya hablo de lo que estoy realmente swallowing, ¿verdad? Lo que estoy chewing and swallowing, lo que estoy realmente comiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico con este tema de have and eat. Ok, ¿por qué lo traigo? Porque aquí dice, I'm having a coffee. I'm having, ni siquiera dice a coffee, sino I'm having coffee with my friend Carmen. Entonces es como, estoy tomándome un cafecito, ¿verdad? Con mi amiga Carmen, ¿verdad? No necesariamente está drinking en ese momento, sino que está en el acto de, ¿cuál es el acto de tomarse un café? You just go, you order the coffee, you sit down and you start talking and you enjoy laughing and chatting, ¿verdad? Esa camaradería de mientras me tomo el café y el pan, platico con alguien, eso es having a coffee, ¿verdad? Okay, excellent. So, let's see. Any other? Okay. Okay, este calling, she's calling me. Este calling es un verbo que puede servir para calling by phone, llamarte por teléfono, o calling you, o llamarla, ¿verdad? Personalmente. Let's see. I have to go. Me tengo que ir. Vea, I have to go. Me tengo que ir. Aquí el verbo principal, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Have o go? Go. No. No. Fíjense que no. No, go es un infinitivo en este caso. Y el verbo principal es I have. Yo tengo que. Okay. Maybe you can say I have to go, I have to eat, I have to work. Entonces ese tú ya se vuelve un infinitivo. Entonces el verbo principal sería have. I have to go. Me tengo que ir. Ok. Questions so far. ¿Preguntas sobre el contexto? ¿Sobre el reading? No, ¿verdad? Ok. Entonces seguimos respondiendo. Creo que es importante ir aclarando esos meanings. Ok. So, who's having coffee? Darcy O'Brien, John O'Brien. Megan, ¿verdad? Meg Martin. Ok. So, who's reading a magazine? Carmen. Carmen, right? The friend, la amiga, ¿verdad? So, Carmen is the right answer here. So, who's working outside?
El papá. Katy's father. Katy's father. Ahí estamos utilizando un possessive con apóstrofe, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunto. Question. Why are we using a possessive with apostrophe there? ¿Por qué estamos usando un posesivo con apóstrofe ahí? Ok, les comento, porque queremos decir que es el papá de Katy, ¿verdad? Entonces, es un poco redundante la respuesta, pero puntualmente, ¿a qué quiero llegar? Que utilizamos el apóstrofe cuando no estamos utilizando un possessive adjective. Ya vamos a ir al review. ¿Cuáles eran los possessive adjectives? My. My. Your. Your. His. Hers. Her. Solo sin la S. Her. 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 It's. Your. Your. Our. And their, ¿verdad? Esos eran los possessive adjectives, ¿verdad? ¿Y qué hacían los possessive adjectives? Modificaban un noun. En este caso, el noun, el nombre sustantivo es father. Entonces, yo podría decir, this is the, podría haber dicho, a ver, sí. This is her father. Sí, si hubiera estado usando un possessive adjective, yo tendría que haber dicho, this is her father, hablando del papá de Katy. Pero en este caso no se utiliza así porque... estamos utilizando una WH question, who is working outside? Entonces, al preguntar quién está trabajando afuera, tengo que decir quién es la persona. Pero para no decir the father of Katy, que es correcto también utilizar una estructura larga, the father of Katy, entonces yo me quito todo ese wording, me quito todas esas palabras y solo digo Katy's father. Y utilizo el apóstrofe S. En este caso, como lo que sigue es un sustantivo, yo ya sé que me estoy refiriendo al papá de Katy, ¿verdad? Y que a Katy, estamos hablando del papá de Katy. A Katy le pertenece a su papá, por decirlo así. Entonces, then, we use this in order to avoid, utilizamos esta estructura para evitar decir the father of Katy, aunque también es correcto, ¿verdad? Se entiende. Si usted me hubiera dicho the father of Katy, yo lo entiendo y es correcto. Pero normally, but normally in the spoken English, en el inglés hablado, se reducen muchas estructuras. Ok, who's shopping? Katy's mother. Katy's mother, excellent. It's the same. La explicación es la misma, ¿verdad? Entonces, ya no la reitero, nada más que acá, cuando utilizamos los possessives con apóstrofe, sí hacemos el esfuercito de mencionar de que se oiga la S. Katy's father, Katy's mother. Okay? Katy's father, Katy's mother. Okay, who's playing soccer? Let's see. John. Katy's. John O'Brien. Yes, en este caso John O'Brien, pero estaba correcto quien dijo Katy, podría haber sido Katy's brother. El hermano de Katy, y estaba correcto, Katy's brother. Pero como no nos aparece Katy's brother como opción acá, entonces tomamos el nombre del joven, que es John O'Brien. ¿Ok? That's it. Ahí está el ejercicio. It's already done. So, if we check, si le damos a enviar, vamos a ver. Yes, that's right. Estamos bien. That's the answer. Ok, so let's advance. Vamos a ver aquí si nos lleva ya al examen y si no vamos a retroceder para ver los topics. Yes, we are now in the final exam. But I would like to go back and have this review. Remember that today is review and final exam. Ok, just to remember, we have different topics. For example, section one, the section one was basically to learn how to introduce yourself. We studied the possessive adjectives, the ones that we're already reviewing now. We were talking about the alphabet. I expect that you have been able to spell your name using the alphabet or spell other names of other people.
Then we remember the verb be, right? And numbers from 1 to 10 to say phone numbers. Okay, that was section one. So do you have questions so far or things that you would like that I can review with you? ¿Tenemos preguntas o elementos que quisieran que revisemos de esa parte? No. No, everything okay. Okay. So let's advance. Just wait a minute for me. Okay. So let's close. Vamos a cerrar. Vamos a comprimir. And then we will go to section two. What's this? And in this section, we started this, que es una I corta, y these, ¿verdad? Aquí hacemos una clara diferencia entre this, que es for singular. Aquí tuvimos que haber visto this for singular objects close. This se utiliza para objetos singulares que están cerca, ¿verdad? This is my glass of water. Okay, this is my cell phone. Okay. But if I use these, I'm talking about close objects, but they are plural. Si utilizo el these, entonces vea, la pronunciación es diferente porque con el plural yo hago como que estoy sonriendo. These es una I más larga, más prolongada. These. Y estoy hablando de more than one close objects, más de un objeto que está cercano. Okay, so in that section, you also studied yes, no, and questions with be. ¿Verdad? Preguntas de respuesta sí y no con el verbo to be. Also, you studied prepositions. In front of, behind, on, next to, under. And you have to study, yeah, prepositions. So do you have questions so far there? ¿Tenemos preguntas de esa parte, de esa unidad, de esa section? Dijo que, quiero ver, de se utiliza para objetos que están cerca. Uh-huh. Would you like a short review? ¿Le gustaría un breve repaso de eso? Yes. Ok, just wait a minute for me. Solo dame un segundo. Vamos a abrir la PPT. Para trabajar ese tema rápidamente. Ok, demonstrative pronouns. No, it's. Okay, just wait a minute for me. Solo denme un segundo. Ok. Yes, that's it. Okay, I'm going to stop sharing and then I will go with this topic. Okay. The way I teach this, la forma como yo enseño esto es, so let me just mute. Lo voy a poner en mute un momentito, únicamente solo para que nos podamos escuchar. Okay, later you can unmute yourself. Después pueden quitarse el mute, ¿verdad? Okay, so. What normally I do is to use these drawings to show this topic, to teach this topic, okay? In the platform, you just evaluate and you just learn the blue ones. En la plataforma solo estábamos evaluando y solo estábamos estudiando los celestitos, ¿verdad? This is a star. Vea, suena una I corta. This is a star. Estoy hablando de singular objects close, objetos singulares cercanos that I can even touch them, que incluso los puedo tocar. Cuando digo these are stars, ustedes ven que my mouth is open, it's like smiling. Es como que estoy sonriendo, ¿verdad? So I'm talking about close objects, but plural. Estoy hablando de objetos cercanos, pero more than one, más de uno, ¿verdad? Then I have the brown, tengo los de color cafecito, que estos no estaban siendo evaluados en la plataforma. But I would like to teach them because they are close related. Pero los enseño porque están bien relacionados a este tema.
Porque todos son demonstrative pronouns, ¿verdad? Los cuatro son pronombres demostrativos. Decimos, that is a star. Si usted ve la distancia of my hand with the star is far. La distancia entre la mano y la estrella es lejos, ¿verdad? Even I sign. La tengo que señalar, ¿verdad? I cannot touch it. No la puedo tocar because it's far. Okay, when I use plural, for plural I use those. Those are stars because I have more than one. Aquí es plural porque tengo más de uno, ¿verdad? Pero igual están far, están lejos. Okay, so let me advance. So, this chart summarizes this. Singular, near, near means cerca, this. Singular, far, singular, pero lejos, that. Far means lejos. Plural, plural near, plural cerca, these. Plural far, plural lejos, those. Okay? So, I have here more examples. So, the structure to use these demonstrative pronouns is be plus demonstrative pronoun plus object. For example, vea que en este caso estoy haciendo preguntas. Esta es la estructura para preguntas, ¿verdad? Is this a cat? ¿Es este un gato? This. Singular, cercano. Look the arrow. La flecha está súper cerca. If they are plural, si estoy hablando en plural, are these cats? But they are close. Okay? But they are more than one cat. So I have one, two, three cats. If I'm talking about far, objetos lejanos, I use that for singular. Is that a bird? If I use plurals, if I'm talking about plurals, I use those. Are those birds? If you see the arrow, means that they are far. Okay, far means lejos. In all the cases, en todos los casos, la respuesta es yes, it is. ¿Verdad? Si es singular. O yes, they are, si es plural, ¿verdad? Porque estamos preguntando, ¿es un gato? ¿Son gatos? ¿Es un pájaro? ¿Son pájaros? Okay, so, in this chart you have the demonstrative pronouns, and you can identify, because we use words like here, aquí, ¿verdad? For this, or these. Cuando utilizamos la palabra here, aquí, estamos hablando normalmente de close objects, objetos cercanos, ¿verdad? And when we are talking about there, allá, ¿verdad? We are talking about that and those, okay? So, let's say, this is a red pen. Vea que estoy utilizando la estructura, demonstrative pronoun plus verb plus the complement. These are blue pens, okay? I have more than one, plural. Aquí quiero explicar que también podemos utilizar estas mismas frases y básicamente el meaning es el mismo en cuanto a que se refieren a objetos cercanos o lejanos, pero se convierten en adjetivos cuando ya no modifican a un verbo, como en este caso, sino que modifican a un noun. For example, I say, that pen is red. ¿Se fijan? La estructura cambió, ya no dice, that is a red pen, sino que dice, that pen is red. Entonces, solo en este caso, cuando cambia el orden de los factores o la estructura, entonces se vuelve un adjective. Pero básicamente esto solo es para, just to clarify, solo para aclarar, ¿verdad? Porque el meaning sigue siendo que es un objeto singular y que es un objeto que está lejano. These pens are blue. Aquí estamos hablando de objetos plurales, cercanos, pero ya no es un pronoun, ¿verdad? Porque ya está modificando la estructura. Con la forma como está la estructura, ya está modificando el adjective, el noun pen. Entonces se convierte en un adjective. Okay, here I have more examples. Demonstrative adjectives and pronouns. ¿Cuándo lo utilizo como demonstrative adjective? Cuando describe a un noun, un nombre o sustantivo. This chair is broken. That car is expensive. These clothes are wet. Those birds are flying south. ¿Y cuándo es un demonstrative pronoun?
When identify someone or something, ¿verdad? Cuando identifica a alguien o algo. This is my chair. Esta es mi silla. That's Peter's house. La casa de Peter. These are her clothes. Those are migrating birds. Okay. Here I have more examples. These shoes are black. Those shoes are gray. This pen is small. That pen is very large. The time on that clock is 5 o'clock. The time on this clock is 11:50. That plane is a toy. This plane isn't a toy. Vea que hasta acá, hasta acá, donde dice the time on this clock is 11:50, estamos hablando de adjectives, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos modificando, let's see. En todos los casos, sí, no, en este caso en todos los casos son adjectives, ¿verdad? Porque están modificando el noun shoe, shoe, pen, pen, clock, plane, cat, cat, glasses. En todos estos casos son adjectives. Ok, pero no se preocupen porque si es adjective o es pronoun. Digamos que eso es información adicional. Lo que nos debe interesar es what do I use them for? ¿Para qué los utilizo? Para describir near, como está acá, ¿verdad? Near, here, near singular, here, near plural, or there, far, ¿verdad? Far singular, far plural. Eso es lo que nos debe, digamos, interesar. So, I have this exercise. Veamos cuánto tiempo tenemos para pasar al examen. Yes, do we have enough time. Tenemos suficiente tiempo. Would you like to help me to complete this exercise? ¿Le gustaría que podamos hacer este ejercicio? Aquí en colectivo. Dice, this, that, these, those. Complete these 16 sentences to score your knowledge of this, that, these, and those. Son 16, ¿verdad? Así que nos va a tomar un ratito, pero salimos a tiempo para ver el examen. Ok. We have to look at the sentence and then say which is the right answer, A, B, or C. Look at birds up there in the tree, up there in the tree. What do you think is the right answer? This, these, or those? Those. Those, ¿verdad? ¿Por qué those? ¿Alguien me puede contar por qué? Can you tell me why? Porque es plural y porque está en un árbol, o sea, los tiene algo lejos. Exacto, excelente. So you have to look for this. Vemos el noun y decimos, ah, tiene una S, es un plural. Y cuando dice up there in the tree, ah, up there, arriba, ¿verdad? So it means that I cannot touch them. No los puedo tocar, ¿verdad? They are far. That's right. So it's letter C, ¿verdad? Tenemos la letra C ahí, those. Ok, number two. Your books over there on the table. So letter A, this, B, those, and C, this. 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 Pero vean la expresión over there. Vean este cuadrito. There. Okay. ¿Para qué utilizamos there? Para lejos, ¿verdad? Porque cuando yo digo over there, allí, sobre la, allá sobre la mesa, over there on the table. Entonces sería those, ¿verdad? Igual que el anterior. Are those your books over there on the table? ¿Son esos tus libros allá sobre la mesa? O sea, no los puedo tocar porque están lejitos, ¿verdad? Allá. Okay, far. Okay. Ok, number three. My umbrella is right here. It's my umbrella. That, this, or these? This. Letter B or C? B. B, ¿verdad? Entonces sería this. Es una I más corta. This. Porque si me lo pronuncian this, yo oigo la otra, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, ¿por qué es el B? This. Porque umbrella, está diciendo here. Yes, here, ah, here, significa que es aquí, ¿verdad? La tengo aquí, casi en mi mano. Y umbrella, porque como decía el compañero, es
Singular. Okay, very good. Number four. Those apples are red, but apples over here are green. So, that, this, or these? This. Letter C, right? Okay. Sí. Porque dice, aquellas son rojas, pero estas aquí, que tengo aquí, over here, are green. Entonces, y como es plural, entonces letter C. Singular, plural, close, plural, cercano. Ok, number nine. Vamos a ir un poquito en desorden por la forma en que tengo las slides en relación a los números, but don't worry, no se preocupe. Hello, Dr. Smith. Could you please look at, put on my finger, this, that, this. What do you think? Look at this. Letter A, this. Sí. A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dedito lo tengo conmigo, ¿verdad? Entonces, this cut on my finger, esta cortadura, ¿verdad? Solo es un dedito, una cortadura y lo tengo aquí conmigo, mi dedito. Ok, maybe we should ask policemen for directions. That, these, those. Letter A, ¿verdad? ¿Por qué letter A? Porque estamos hablando de un solo policía. Cuando decimos policeman con A, es un policía. Si esta A fuera una A y dijera policeman, entonces sí fuera plural, policía. Recuerden que hay plurales irregulares, ¿verdad? Ese es un caso. Ok, so that policeman, aquel policía, ¿verdad? Tal vez deberíamos pedirle a aquel policía la dirección. Okay, number 11. Difficult test we had last week. Those, this, or that? A, B, or C. Vamos a ver, esta es un poquito tricky, pero vamos a explicarla. B. Okay, vamos a ver. Yo podría decir que es B porque estamos hablando de un test, pero cuando yo termino de leer y dice, we had last week, lo tuvimos la semana pasada, entonces en relación a tiempo, ¿eso es aquí, ahora o ya pasó y es un poco más lejano? Ya pasó. Ya pasó, ¿verdad? Entonces, ojo que entonces es that. That was a difficult test we had last week. Aquel fue un test difícil que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vea, cuando estemos utilizando los demonstrative pronouns or adjectives, tenemos que cuidar también del tiempo en que está, ¿verdad? Del que está hablando. Si dice last week, a difficult test, yo sé que es singular, pero cuando dice last week, entonces ya no es this, es that, porque es algo que ya pasó y está en tiempo un poco far, ¿verdad? Más lejano. Okay, how many of cookies would you like? Two? Okay, here you are. ¿Cómo nos quedaría ese? Letter C. Sí, that's correct. Es correcto, ¿verdad? ¿Por qué letter C? Porque estamos hablando de plural, cookies. Y se ve que la persona las anda repartiendo, ¿verdad? Porque le pregunta, how many of these cookies would you like? Two? Okay, here you are. ¿Cuántas de estas galletitas te gustarían? ¿Dos? Ok, aquí tienes. Entonces las tiene en su mano, ¿verdad? Y dice here, la palabra clave. Here you are. Ok, number five. Did you and your family stay at hotel in Paris? That, this, or those? Those. A, B, or C? Sí. Ok, vamos a ver, veamos hotel, plural o singular. Singular. Ok, entonces estoy entre this y that, ¿verdad? Pero ahora pensé. Sería that. Es that, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque primero estoy hablando de algo que ya pasó. Did you? In Paris. Y si lo pongo en relación a mi distancia, I'm not in Paris. No estoy en París, ¿verdad? Entonces,
¿Tú y tu familia se hospedaron en, el hotel, en aquel hotel en París? ¿Verdad? Entonces es algo más lejano porque ya pasó el evento y porque además estamos hablando de un lugar that is not my current place. Que no es el lugar en que estoy en este momento. Ok, please come here and look at picture. This. Ok. Por favor, ven acá y mira esta foto, ¿verdad? Ok, number 7. Who was the man you talked to yesterday? Who was the man you talked to? Those, that, or this? That, ¿verdad? ¿Por qué? Porque man, un solo hombre, singular, excuse me. Y además dice yesterday, entonces ya pasó, es that. Ok, number 8. Can you see fishing boats on the lake? Those, that, these. Those. B or, B, A, B or C? A. ¿Por qué razón? Porque es plural, pero luego on the lake, o sea, ya incluso estoy señalando el lago, ¿verdad? Entonces está far, está lejos. Okay, movie we saw last night was really great. Those, that, or this? Movie we saw that movie we saw last night. Podría haber sido this si hubiéramos dicho today, pero como dice last night, es algo que ya pasó. Entonces, that movie we saw last night was really great. The answer is letter B. Ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ok, 14. Cake is delicious. When I finish it, I could please have another slice? This. Letter A, ¿verdad? Es como este cake está delicioso. Cuando lo termine, puedo pedirte otro pedacito. Entonces, estoy hablando que lo tengo ahí, me lo estoy comiendo, ¿verdad? Y solo es un cake. Entonces, digo this. Letter A. Ok, number 15. Do you person over there by the post office? This, that or no, that, ¿verdad? ¿Conoces a esa persona over there, allá, que está allá por la oficina postal? Ok, letter B. 16, the last one. Do you think 16 grammar questions are easy or difficult? B. Or these or that? B. B, ¿verdad? Entonces le estoy preguntando, ¿piensas que estas 16 preguntas de gramática fueron fáciles o difíciles? Y estamos hablando de estas que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, como son 16, yo sé que son plural. Entonces, y aún, ¿verdad? Por descarte puedo sacar que es this, porque estoy hablando de 16, ¿verdad? Entonces, es plural, obligadamente. Ok, my dears, I'm going to stop sharing here. Voy a dejar de compartir acá porque now it's time to go to the midterm exam. Ahora sí tenemos que volver al examen. So, my question is it clear now? ¿Está un poquito más claro ahora el tema? Yes. Yes. Okay, excellent. Gracias. Okay, I like to hear that. Okay, let's start with the exam structure. Exam structure is listening. Okay. We have A, B, C, D, E, and F sections. Okay, tenemos diferentes secciones. So, remember that when we... learn English, when we want to learn English or any other language as a second language, we have four basic skills, which are listening, speaking, writing, and reading. Two of them are productive or production skills. Dos de ellas se llaman, se llaman las habilidades productivas, ¿verdad? Que son speaking, hablar, y la otra es writing, escribir. Pero para tener esas dos competencias necesitamos, para poder speaking, I need to listen first. Para poder hablar, yo necesito escuchar y comprender primero y luego voy adoptando, ¿verdad? El vocabulario, las estructuras, and then I'm practicing by myself. Y luego voy practicando por mí mismo. That's why we have these synchronic classes, and then we have the chance to talk, to discuss.
¿verdad? Por eso es que tenemos estas clases de manera sincrónica, donde nos conectamos, conversamos, discutimos y ustedes hablan más, porque estamos fortaleciendo su speaking, ¿verdad? And you also do listening first with the videos and with the teacher. Y ustedes hacen listening con los videos y con escuchar a la teacher, ¿verdad? Okay, so in the listening, it says, listen to the conversation and select the correct answer. Okay, so you have 1, 2, 3, and 4. So what do we have to do here? What I highly recommend you, para quienes no han hecho el examen, les recomiendo that you open, ¿verdad? Que ustedes abran acá. Cuando ustedes abren, automáticamente los lleva a otra ventanita. So let me stop share. Vamos a parar y vamos a escuchar, ¿verdad? But you get down, you can download. What I want to share is that you can download. Si ustedes ven aquí, significa que yo lo puedo descargar. Entonces, si usted dice, teacher, but it's very difficult for me to understand in the first time, and I need to listen and listen. So that's why I like this platform, because you can even download and listen different several times. Me gusta esta plataforma porque permite descargar los audios y usted puede escuchar 1, 2, 3 veces hasta que está convencido y responde. Hay otras plataformas en donde solo puede escuchar 2, a veces 3 veces y de ahí tiene que contestar, ¿verdad? Porque ya no le permite. En cambio, esta tiene esa gran ventaja. So let's listen, escuchemos. Los voy a poner un ratito mute para que podamos escuchar y después discutimos las preguntas. Ok. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. Excellent. Did you get the ideas? Podemos preguntar. Where is Justine from? She's from Canada, she's from France, or she's from Italy. What did she say? ¿Qué dijo ella? She says she's from Canada. Even she mentioned that her family is from Montreal originally, right? So she's from Canada. Right? Okay, what is Mike like? Yes. He's very warm and sunny. Vea que aquí, quiero detenerme en esto. Warm, lo utilizamos para describir el clima cálido, pero también lo utilizamos para describir a una persona cálida. Pero, be careful because this is a tricky for your, for train your ear, your listening. Aquí hay trucos, ¿verdad? Donde tenemos que entrenar bien el oído. Por ejemplo, sunny suena muy parecido a funny. Pero yo pregunto, ¿puede una persona ser sana, soleada? No. No, ¿verdad? Puede ser warm, que es un sinónimo de cálida, alguien bien amable, alguien que es muy cortés. Pero sunny no puede ser una persona porque no es soleada. Pero se oye bien parecido. Escuche, sunny, funny, ¿verdad? Son, they sound alike, suenan bien parecido. Pero entonces usted sabe que no es funny, entonces es funny. He's a little quiet, but very funny, ¿verdad? Porque ellos mencionan que el chico es quiet,
Pero luego el joven le pregunta que si es divertido y ahí dice, quite funny, very funny. Okay, so let me continue with the number three. What's the weather like? Cuando nos preguntan, what is your friend like? What's the weather like? How is your job like? Esa palabra like, ya sabemos que es un verbo también que significa gustar, ¿verdad? Pero también en este caso nos sirve para comparar. What's the weather like in your country? ¿Cómo es el clima en tu país? Entonces ahí comenzamos a describir, ¿verdad? So in this case, the answer is very warm and sunny. Here you need to be very careful. Aquí tenemos que estar bien cuidadosos, ¿verdad? Porque el joven, el caballero dice, it's very warm and sunny. Pero viene la chica y le dice, no, it isn't. It's raining. Ah, ok, entonces it's raining, entonces agarro ese detalle, it's raining, but it's warm. O sea, la primera parte es correcta, it's warm, pero no es sunny, ¿verdad? It's raining. Entonces esa sería la respuesta. Ok, is wearing a blue dress? Cuando escuchamos la conversación, el chico le dice, oh, Sue, le dice, you look great, what a nice suit. ¿Verdad? Entonces, la chica Sue, realmente, she's wearing a suit, ¿verdad? She's not wearing a blue dress. Sin embargo, la expresión blue dress suena porque le dice, y fulanita, ¿verdad? ¿Dónde está? She's over there. She's wearing a blue dress. Pero están hablando de otra persona, no de Sue, ¿verdad? Entonces, eso es listening for details. Hay que tener mucho cuidado para ir identificando, ¿verdad? Y poder responder adecuadamente, porque la expresión blue dress sí se oye en el audio, pero Sue is not wearing a blue dress. She's wearing a suit. Ok, let's check. Chequeamos las respuestas, por si acaso me equivoqué. No, that's right. Ahí está. Ok, that's the listening part. Quise apoyarles un poco con esta parte de listening, because I know this is the most difficult. Es de las más difíciles, ¿verdad? So if you want to have a screenshot, si quieren hacer un screenshot, lo pueden hacer. En las próximas solo les voy a explicar. Ustedes lo van a hacer. Ok. That's 3 and 4. Ok, let's continue. Continuemos. Ok, what do we evaluate in the section B? In the section B, we read the answers and then write the questions. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir las preguntas, ¿verdad? So what are we evaluating? The yes, no questions and the WH word questions. Si usted se recuerda, aprendimos que hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las preguntas cerradas de sí y no, que normalmente las escribimos con el verbo to be. Am I, are you, is he, is she. Y en algunos casos podemos utilizar también el auxiliar do. Do you, does he, does she, ¿verdad? Y ahí solo tengo two choices, yes or no, ¿verdad? Pero también tengo las WH questions cuando yo tengo que give information, tengo que dar información. For example, number one. Ahora, ¿qué vamos a tener cuidado? Tener la hilación. Tenemos que considerar y leer eso. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada. Hasta aquí quedamos en la conversación, pero luego seguimos hablando de quiénes. De los papás, ¿verdad? Porque dice they are. No, they are not from England. They are from Australia. Entonces, ¿qué le pregunté aquí para que me responda que no son de Inglaterra? Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. ¿Ok? Pero vea la siguiente, we're from New York. Aquí no está negando ni afirmando. Entonces utilizamos una yes no question o una WH question. WH. Ajá, pues, y que estoy dando un lugar, ¿qué estoy preguntando? Where, ¿verdad? Where are you from? Exacto, ok. Y vea, en la otra tampoco dice que sí o que no, sino que dice, I think she's 22. Entonces, cuando respondo con la edad, probablemente, ¿qué era? ¿Una yes no question o una WH? WH.
Ajá, y cuando yo pregunto la edad y uso una WH, ¿cuál utilizo? Who. What, who, how. Ajá, how, pero ¿con qué la acompaño? How old, ¿verdad? How old is she? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Porque estoy hablando de que en la respuesta yo digo, she's 22. Ok, that's the idea of this part. Esa es la idea, esa es la dinámica. Entonces ya le di pistas. So, letter C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Aquí vamos a escoger el adjetivo correcto para completar la oración. Aquí solo es de ver que si estamos hablando de un synonym, de un sinónimo, o si estamos hablando about the opposite, o del opuesto. Larry isn't serious. He's... Si Larry no es serio, entonces ¿qué es? Heavy, pesado, funny, divertido, or pretty. O lindo. Funny. Funny, ¿verdad? Porque si no es serio, entonces lo opuesto es funny, ¿verdad? Funny. Yes. Jean is really good student. She's very friendly, thin, or smart. ¿Qué estamos buscando acá? Un smart. Un synonym. Un sinónimo, ¿verdad? Y un synonym de good student es smart. Smart. Ok, excellent. So that's the dynamic. Esa es la dinámica, ¿verdad? Ustedes completan los demás. Letter D. Choose the correct answer to the question. Aquí entonces vamos a responder, ¿verdad? Con la respuesta correcta a la pregunta que nos están formulando. Is this Sue's scarf? ¿Qué tengo que tomar en cuenta acá? ¿De qué me están preguntando, verdad? Singular y scarf. Entonces, y tengo a Sue, que es she. Entonces, tengo maybe they are Kathy. No, no pega. No estoy hablando de objetos plurales. No, it's not hers, it's mine. Sí, tiene mucho sentido. No, no es de ella, ¿verdad? Es mía. Es okay. Mía. Yo agarraría esa, porque luego la otra dice, yes, they are hers. No estamos hablando de un objeto plural, sino del scarf. Estamos diciendo this, singular. Entonces, por descarte, yo me quedaría con esta, ¿verdad? Y así vamos. Whose boots are these? Boots. Ah, plural. ¿Y qué me están preguntando? ¿De quién son? ¿De quién son? Ok, entonces, vea. Ya utilicé una. Yes, they are hers. No, porque me están preguntando de quién. Entonces, cuando me preguntan de quién, ¿qué tengo que dar yo? Un nombre, ¿verdad? Un nombre de un posible dueño. Entonces digo, maybe they are Katie's. ¿Ok? That's the dynamic. Esa es la dinámica ahí. Ok, letter E, porque ya el tiempo nos está comiendo. Use the correct present continuous from form of the verb. Esta está facilísima, ¿verdad? Ayer practicamos un poco utilizando la forma correcta de los verbos con ing. Are you wearing jeans? ¿Cómo, qué dijimos que teníamos que cuidar? Que tuviera el subject, el verbo to be y el verbo principal en ing. No, I'm wearing a suit. La descarto porque aquí no dice am, ¿verdad? No tiene la forma correcta del verbo to be para I. No, I'm wearing a suit. Tiene mucho sentido. Me parece que se acerca más. No, I am wears a suit. No, definitivamente está la descarto porque no tiene el ing. Entonces, ¿no queda? No, I'm wearing a suit. Ok, eso es lo que tienen que verificar en esa respuesta. Ok, en letter F, select the correct time, ¿verdad? Aquí está fácil. Esto, chicos, básicamente ya lo vimos en un knowledge check. And you know that you have to watch the clock and choose the two ways to say the time. Y aquí sí yo doy fe de que practicamos muchas veces en dos, ¿cómo decir la hora en dos ocasiones? En dos formas diferentes, ¿verdad? Sí. So, and this is the similar, very similar to, y es muy similar al que trabajamos en el knowledge check. So you're done. Ya lo tienen. You're ready. Thank you. Okay, questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. Okay. No, en mi caso no. Gracias. Excelente. Excellent. Thank you.
I wish you the best in the next module. Le deseo lo mejor en el próximo módulo. I don't know if we are going to have the same dynamic. No sé si yo voy a estar con ustedes en la dinámica, but I encourage you to continue learning, okay? Les animo a que sigan aprendiendo, that you don't miss any class because it's your chance to learn. O sea, no se pierdan ninguna clase si pueden. Yo sé que a veces por el trabajo, pero este es el espacio para practicar. If you miss a class, you should watch the video. Si pierden alguna clase, pues ver el video, ¿verdad? Because that's the way you learn. Okay. Okay, a pleasure to have you here, my dear participants. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Remember that I will be attending during the weekend to help you with the exam if you're taking it, okay? During the weekend. Tenemos que terminar ahora, perdón. Me retracto. Quedo pendiente de aquí hasta las 11:59, no el weekend. Quedo pendiente hasta las 11:59 para ayudarles en lo que necesito, ¿verdad? Okay, thank you. We need to finish today. Okay, thank you. Bye bye, take care. Bye bye.